¿Cómo andan amigos de Defensa y Justicia? ¿Cómo les va a todos del otro lado? Ahí estamos. Eh, arrancando. Un nuevo vivo de Solo Defensa. ¿Cómo están? Por Facebook Watch, Instagram Live, eh, diferido por YouTube. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Vamos a ir sumando a poquito. Eh, en lo que se van sumando, aprovecho, eh, porque después empezamos con los mensajes y demás. Aprovecho para aplaudir de pie a estos muchachos. Aprovecho estos momentos para eh, celebrar. La unión de la familia defensista. Hay, hay muchas cuestiones para emponderar, ¿eh? para eh, alzar, para aplaudir, que tiene que ver con todo el mundo defensa. Desde los jugadores dentro del campo de juego a nosotros, ¿eh? a, a los hinchas, a los que estuvimos transmitiendo, que también aportamos nuestro granito de arena de nuestro lugar. Eh, todos. ¿eh? Yo creo que independientemente de lo que no se nos dio frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito era muy difícil lo sabíamos íbamos en busca de la epopeya de la heroica de la épica no se dio cosas del fútbol defensa lo recontrapeloteó en un rato en un rato vamos a hablar de lleno lo que fue el partido pero quiero arrancar con esto con el reconocimiento incondicional hacia nuestros jugadores con el reconocimiento hacia nuestro técnico porque un resultado no nos define no nos caracteriza jugar a partir de un resultado, sí podemos eh, cuestionar eh, en algún momento, eh, no sé, actitud en otros partidos, eh, algún mal juego, etcétera, Pero lo que ha hecho Defensa y Justicia en Lanús eh, realmente sí fue épico. Eh, más de 20.000 personas, más de 20.000 hinchas que estuvieron eh, acompañando, la cantidad tamaña increíble de micros que han salido al estadio La Fortaleza, cómo se vistió hace rato, ¿eh? no se veía ese estadio tan lleno, algarabía pura, cánticos absolutos, fue conmovedor eh, el aliento eh, incesante, interminable, incondicional de toda la banda de Varela, de toda la familia defensista, cuando más brava la vimos, más se alentó, en el final terminó el partido, entre la tristeza estaba el orgullo, habían sentimientos encontrados, no y los aplausos y la ovación el reconocimiento eh, que estos estos muchachos cayeron de pie estos jugadores cayeron con la frente en alto han dejado eh, arriba defensa el respeto que eh, se ha ganado defensa a nivel continental a nivel país es extraordinario y eso se agradece eh, esto no termina acá esto sigue porque estaremos mañana a la luz nuevamente para el partido de copa de la liga eh, se enfocará Bacari y, y este equipo con un nuevo objetivo que será la Copa Argentina. Estaremos el miércoles en Santa Fe para llevarles una super transmisión. Bueno, eh, es correr la hoja y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero sosteniendo esto, el corazón que dejaron en el campo de juego. Tamaña cantidad de jugadores lesionados. Jugadores rotos, como Lubita, desgarrado, que quería jugar igual. A Cari no se lo permitió. Ubita no te puedo romper. Lubita quería estar igual, las lágrimas las lágrimas del gallito después hablaremos el tema de los cambios etcétera pero me quedo con eso con este sentimiento mancomunado sentimiento similar lo mismo eh, sentimos nosotros de este lado y los muchachos de ese lado se siente se traslada eh, la unión la conexión con ustedes con nosotros es toda una unión defensista viejo eh quien pudiera hay que celebrar el momento de nuestro equipo el momento de nuestro club eh, está habiendo estado eh, o habiendo quedado entre los mejores cuatro del continente a nivel continental, Copa Sudamericana. Ahí estuvimos, a un paso de la gran final. Eh, insisto, la temporada no terminó acá, esto sigue. Estaremos en la Libertadores del año que viene, ¿quién dice? Tal vez nuevamente la Sudamericana. Pero de esta manera, con esta garra y con este corazón, más pronto eh, que tarde coronaremos nuevamente, de eso estoy seguro. Y es más, les digo. Le tengo una fe bárbara a estos muchachos, a este equipo, a este plantel, de cara a lo que se viene por Copa Argentina, de cara a lo que se viene eh, en la Copa de la Liga para clasificar a una nueva Copa Libertadores. Bueno, falta mucho y hay que seguir arengando a este equipo eh, deportivo que tiene nuestro querido Defensa y Justicia. Eh, gracias, gracias por acompañar del otro lado, gracias por estar así enganchados, conectados. Saludo a la producción a Nueva Gaona también. Eh, saludo a todo el equipo de Solo Defensa que siempre está enganchado del otro lado, que se suman en las transmisiones. Che, el otro día, eh, la verdad, muchas gracias. Eh, eh, más de mil reproducciones, más de 600 personas, eh, personas en el vivo, en la transmisión, la transmisión líder. Eh, no hay con qué darle, eh, no hay con qué darle. La rompimos toda, eh, más de 600 en YouTube, más de un centenar en Facebook. Bueno, eh, terrible, terrible. Muchas gracias. Es todo mancomunado, insisto, es todo mutuo, ¿no? Es toda una rueda de, de esfuerzo, de corazón, de amor por los colores que eh, nos terminamos dando una mano entre todos, ¿no? Así que muy contento, muy contento también por eso. Pero a me quedó el orgullo, me quedó la sensación de tristeza porque no se nos dio, no se nos dio eh, la del palo, el cabezazo de Cardona que no entró, no quiso entrar y ahí ya se quedaron con eso los muchachos también un poco pensativos. Eh, y, y costó, pero bueno, defensa se lo llevó puesto a Liga, lo, lo pudo haber liquidado el equipo ecuatoriano, tuvimos cierta fortuna en algunas situaciones, pero más allá de eso nos quedamos, ¿no? Con la garra, cómo nos han representado en el campo de juego, cómo eh, eh, han dejado todo dentro del terreno, los que les ha tocado, eh, los que han estado, ¿eh? así que eh, enhorabuena por quienes representan. Estos colores. Bien, los arranco a leer, ¿eh? Los arranco a leer del otro lado. ¿Vas a la NUS, Sí, sí. Claro que sí, caro, querida. Eh, mañana arrancamos la previa eh, a las seis y media. Seis y media de la tarde arrancamos la previa frente a la Lanús. Vamos a estar allí en el Estadio La Fortaleza otra vez para llevar las alternativas de nuestro equipo. Eh, obviamente cuesta, ¿no? Cuesta. A ver, siempre vamos a acompañar a la defensa. Es como volver... A, a la normalidad, ¿no? Salir de ese apogeo, de ese punto alto que nos ha dejado eh, en Copa Sudamericana y el miércoles estaremos en Santa Fe, ¿eh? eh. Todavía estamos esperando que abran las las acreditaciones. La gente de Copa Argentina estaremos acompañando allí en cancha de Unión eh, frente a Chaco Forever porque se vienen se vienen cositas. ¿eh? En la en la Copa Argentina hay hay una sensación en el aire de que tenemos con qué, ¿no? Bueno, eh, empiezo a leerlos. Arranco en el en el Facebook Watch. che sí, cómo saltó la ficha de ayer a ver yo estaba mirando le gusta ver fútbol no Estaba viendo obviamente me gusta ver fútbol semifinal de, de Copa Libertadores está viendo Palmeiras Boca eh, cómo saltó la red me duele a ver no me duele. a ver me molesta me choca ¿no? una sensación rara eh, magra esto de abrir el Facebook entrar en Instagram tanta gente la familia defensista arengando por Boca Celebrando la clasificación a la final. No me gusta. A estas alturas no. No estamos más eh, en las épocas de ascenso. Defensa ha crecido. Hoy somos rivales directos de boca. Eh, a mí me alegra que haya un equipo argentino representándonos en la final. Formalmente, porque. Claro mismo. Claro mismo. Le vaya bien o mal. Yo quiero que le vaya bien a mi equipo. ¿Eh? Ellos no, seguramente no deseaban. Que defensa llegara a la final y se consagrara campeón, porque claro, eh, el último campeón internacional argentino defensa, eh, el anteúltimo campeón internacional argentino defensa también. Bueno, entonces eh, no me gusta, no me gusta ver hinchas de defensa que también son hinchas de boca, no me gusta, eh, los lo rechazo. No importa que tengan 50 años, eh, los rechazo, porque defensa ha crecido, ha crecido, no importa, yo cuando era chico defensa me decía, no me importa nada, te tenés que decidir, viejo. Un lado de la vereda o del otro. ¿eh? No me gusta el corazón compartido, nada, nada, nada. ¿eh? Afuera, los doble camisetas. Acá solo la familia defensita de raza, raza pura, viejo. Bien, fue con eh, algunos. Quería decirlo, quería decirlo, porque acá también se expresan ustedes, me expreso yo en nuestro espacio, ¿no? Buenas tardes, querido Lean. abrazo grande ¿eh? a nuestro amigo Diego Dorsch, del otro lado. Buenas tardes, Lea, también dice Martín Ábalos. ¿Cómo va, Martín? Otro Martín, mirá Alvarino. Hola, lean, qué locura, qué hermoso ver este equipo. ¿eh? Y los 25.000 mil hinchas, mirá. Alentar, solo puedo decir gracias, gracias, gracias. La verdad fue épico. ¿Sabes qué placer? Y yo volví a escuchar la transmisión, viste, porque a mí me gusta corregir cositas. Que uno va, trata de seguir creciendo permanentemente. Qué hermoso sentir el micrófono de ambiente, el ponga huevo que ganamos. Soy del matadero. Eh, y tanto cántico que se escuchaba del otro lado, la verdad, eh, la piel del halcón. Y a mí me motivaba, imagínate los muchachos adentro del campo de juego. Yo me, me ponía como loco. Eh, relatando, estaba allá arriba, sea cómo terminé? Por suerte salió extraordinaria, salió muy bien la, la transmisión, me gustó mucho. Después me fui a laburar, sea cómo terminé el laburo? Agarraron los efectos secundarios, ¡pum, pum, pum! La garganta la miseria. Pero valía la pena, eh, Valía la pena, allá arriba nos tenía la familia defensista completa, nunca tan en llena en la cancha de la nuz, nunca eh, no es por chicanear, mañana voy a ir, mañana me voy a cruzar los hinchas granate, esto es sin chicanear, eh, la última vez que había ido a Cancha de la Lanús, un estadio casi vacío, y la barra estaba, recuerdo, no sé si estaban en huelga o qué, eh, mañana no sé cómo viene la núñez la verdad me importa poco, pero era todo verde amarillo, eh, lo único, la, la popular detrás del otro arco, que obviamente no se vendieron entradas allí, sino en un rincón para la gente de liga pero después, todo lo que era defensista, todo lleno. Como bien dijo Martín, entre 20 y 25 mil. No hay un número oficial, ¿eh? No hay un número oficial. Eh, Gustavo Silva, hola gente linda, no se ligó nada. Y se jugó bastante bien. y señor. Daniel Ortiz, buenas tardes. Leandro, orgulloso de estos muchachos. Jugaron un partido de alto nivel. Muchos de estos jugadores de la liga son de la selección de Ecuador, ¿eh? Varela tiene vuelo de halcón. Totalmente. Excelente transmisión, Leandro. Abrazo grande, Guille Mareco. No hay tristeza, esto recién comienza. Grande Martín Alvariño, Martín Ábalos también nos escribe ahí del otro lado, ya voy a Instagram, eh. Uh, ¿Dónde está? Se me fue. Siento un gran orgullo, dice Martín Ábalos, por este grupo. De jugadores. le cuitó Tiene que ver después, ¿no? no hay que taparlo nunca el eh. No hay que taparlo nunca. Eh, bien, se me fue. Eso para hablar. Le me llegan mensajes nuevos. Y se me va. Me vuelve El chat de Facebook me vuelve loco. Eh, tendría que ser más, ¿no? Fácil. Siento un gran orgullo por este grupo de jugadores, cuerpo técnico y sobre todo por la gente. Impresionante. Debemos ya agrandar nuestro estadio para no volver a vivir lo que nos pasó a la vuelta. Los piedrazos y botellazos a los micros, por suerte, no pasó a mayores. Lamentable. Algo que se preveía por parte de, de, de ustedes, de los hinchas. Ya sabían cómo venía la mano. Ya sabían eh, de antemano cómo es la gente. Eh, eh, las calles aledañas al estadio de Lanús. Eh, no podemos decir concretamente que son necesariamente hinchas de Lanús, no tranquilamente son de la zona y pueden ser de otros cuadros. Pero lamentable, ¿eh? tengo gente conocida también que les eh, arrojaron cascotes a sus autos particulares. Bien, no hay nada que reprochar, dieron todo. Fue una fiesta más, eh, más allá del resultado. Vamos con la frente bien alta, muchachos, dice Claudia Rafaulte. Y Yemareco Bacari, eh, a los que estábamos detrás del banco de suplente, decía perdón. Y le dio su uso a un hincha de silla de ruedas que lloraba. Hermoso, ¿eh? Gran gesto de Julio César. ¿A quién bancamos, ¿eh? Daniel eh, ni Gallina, ni Bostero, igual no le va a dar la rasta, dice. Bueno, no se importa poco. Ya era de, yo era de River, dice Luca Vian, pero hace muchos años soy solo defensa. No sé, si, no sé ni contra quién juegan, dice. Me encanta. Eh, de paso. Eh, un Asterix, un esteric, ¿no? ¿Cómo se dice, a, a nuestro nombre. Dicha Ureña, hola, buenas tardes, qué fiesta que se metió el miércoles, ¿eh? En la NUSH. Más de 25.000 halcones alentando sin parar. Imagínate si lo damos vuelta, aguante defensa, carajo. Sí, señor. Bueno, me voy a, 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 a Instagram. Eh, nos vamos a nuestra otra red social. A ver a quién tenemos de este lado. Mensaje, muchas gracias a todos los que se van sumando del otro lado, Y al principio para no dejar a nadie afuera, que estén todos satisfechos, Bien. abrazo para killer, eh. Saluda, buenas, dice hola, Lean Todo DF también, abrazo a los colegas. Brian de J que es el killer, dice buenas tardes, Lean, saludos a vos y a la productora, hago tarea y puse una alarma hoy, eh. Para ver la mejor transmisión del mundo, dice del otro lado. Ahora serán de Killer, querido. que eh, Es el único fan del mundo que a la hora de un programa que está dos veces por semana se queda dormido. Bueno, eh, cosas que pasan, ¿no? Ah, estás perdonado, Killer, querido. Hoy estás, ¿eh? Hoy estás. Te lo tenía que decir, amigo. Voy con otro. Gonzalo. Buenas tardes, halcones. Vamos a defensa mañana. Con todo mañana, ¿eh? Vamos a defensa, no importa si perdemos. Dice Sin, también del otro lado. Chis. Hola Lean, viéndote desde el hospital. Gracias a Dios, salió todo bien con mi nena. Felicidades. Enhorabuena, Gis. Eh, abrazo grande, abrazo grande. Qué bueno, che. Voy con otro. Abrazo para Silma Fioli. ¡Vamos, los pibes! ¡Lo dejaron todo! Dice del otro lado. Abrazo también para Caos tú. Siempre estuvimos en las malas, vamos, Defe. Es que ni siquiera esto entra en una categoría de las malas, ¿no? Es como un momento agrio en el sentido de que eh, estábamos ilusionados. Pero. Y si vos te pones a pensar en frío, estamos en un, en un buen momento de nuestra historia. ¿eh? En un buen momento. Vamos con más. Eh... Buenas lean, dice Fede Polis. Caos Tatú, antes de ganar la Sudamericana perdimos en la Libertadores. 99 de fe, uno de posibilidad, dice Caos Tatú. Tal cual. Qué tristeza, dice Fede Polis. Pero no se avanza, si no se levanta la cabeza y se sigue, tal cual, amigo. Abrazo para el Mati papá, ¿eh? Hola, equipo. Dice, sin Mousa, defensa siempre es, eh, es, es mejor, Bueno, lo leí tal cual, ¿eh? ¿eh? Hugo Minio, hola, Lean. Realmente hacía mucho que no me emocionaba tanto. Una final de partido, un final partido con lágrimas y orgullo, ¿eh? ¿eh? Por la actitud. Abrazo, amigo, abrazo grande, Hugo. ¿Quieren salir campeón? Bueno, está cantando, causa tatuta, Sigue con la algarabía, ¿eh? Vamos, Cabo tatú, ¿eh? ¿Quieren llevarlo adentro como lo llevo yo, tal cual. Vamos, Defe, dice Sin Moussa, eh, Gerardo, dice, lean, fui a Lanús y fue conmovedor lo de la gente y lo del equipo, ni hablar, me fui llorando de emoción y con el pecho inflado, de orgullo, frente en alto, defensa, querido, tal cual, amigo, vamos, defensa, dice Sin, y hoy los muchachos que tienen una moral y, y, y una condición anímica muy sólida y estable, eh, necesitan igual, ¿no? Es como que bienvenido sea este, este apoyo incondicional, ¿no? Nada de reproches, nada. Hola Lean, saludos de San Jorge, abrazo grande Fede, Nico del Valle, hola Lean, yo me vine feliz del partido, orgulloso de este equipo y de ser del Halcón. Me debes los calcos, ¿eh? Jaja, ja, dice... Eh, el Ventana de miércoles... Ah, el miércoles no quisieron abrir la ventana con Juan y dice, no se abría más, si no estábamos calcinando, amigo, nos viste, estábamos transpirando la, la gota gorda, amigo. Bien, como a mensajes... Eh, exitistas, Lean, dice Alan Ezequiel. Bueno, yo era el que estaba saludándolos, dice Nicol Valle. Sí, sí, me dijo Juani. Crack, Nico, ¿eh? crack. Eh, los doble casaca afuera, dice está tú vamos, defensa, dice Sin Lautaro Daer, los hinchas de Palmeiras huyendo de la cancha en cuanto terminó el partido. Bueno, liga, capaz querés decir. para sos Juaco querido, ¿eh? que está enganchado. Lean, sos mejor que Davo, dice Sin bueno, gracias. Aunque Davo es millonario, y yo la verdad pago las cuentas y, y, y no, ¿Eh? eh, me quedo ajustado para ir a Santa Fe. <laughs> pero bueno, humildad, humildad de defensista, viejo. Hola Lean, dice Juaco Carranza, tristeza total por perder, pero contento por la gente que acompañó, tendremos revancha, aguante defensa, abrazo grande, Juaco querido, Juaco Carranza, también es parte de este equipo, eh, eh sí, 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 la verdad, son sentimientos encontrados, insisto. Quedó la tristeza, la desazón, porque la pucha, con un poco más de fortuna, tal vez se daba. Si entraba el cabezazo de Cardona, después se armaba otra cosa. ¿Qué hubiera pasado? Eh, pero el orgullo, por todo lo que dieron, lo que dejaron. Eh, como Bacari también, ¿no? Uno lo ve, se desvive por este equipo, por estos colores. Y el aliento incondicional, ¿no? De toda la familia defensista, Conmovedor, conmovedor. El destino nos prepara cosas gloriosas para el futuro. Tal cual, Killer, ¿eh? eh bien, voy con más mensajes. Lean. Dice Killer, ¿sabes qué lindo es ver la gente llorando y alentando con todo? Porque todos lloramos, pero nunca dejamos de cantar. Hermoso, amigo. Las cosas que me pierdo en la cabina, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi, 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 mi rol, yo siento que tengo mi, mi labor, ¿no? Dentro de la familia de Pensita, que es para aquellos que no pueden ir a la cancha, porque así todo hay mucho loco que le gusta ponerse el auricular y escuchar la transmisión desde la cancha, que a mí me encanta. Pero para aquel que le toca laburar, aquel que le toca estudiar, aquel que está viajando y nosotros queremos ser sus ojos. Y su corazón, ¿no? Eh, del otro lado. Vamos, Halcón, es el orgullo de ser Halcón, dice Rambrito, tal cual. Buenas tardes de parte de Killer, nos dice ahí eh, IDMNRZ, ahí está. Ahora serán. Eh, eh, las malas era zafar del descenso, dice Gonzalo. Tal cual. Malas serían si estuviéramos fuera del radar de Copas, si estuviéramos como Arsenal, eh, y así todo alentaríamos, pero hoy Defensa es un equipo muy consolidado, ¿eh? Hernán Brito, qué lindo ver Varela, ha sido unido a amor por defensa. Eh, te veo mañana, le abrazo grande Lucas Tuno, eh, colega. Sí señor, mañana voy a andar por Lanús. Después te mando un mensaje, necesito algunos tips. Luquitas, querido, que vos andás ahí por cubriendo Lanús también. Amigos Polifuncional, cubre defensa Lanús Boca. Así que después te voy a pedir algunos consejitos. Eh, te voy a decir más o menos por dónde voy a estar, dónde me, me queda más cómodo para algunas cuestiones periodísticas. Quiero salir campeón de la Copa Libertadores, dice silmo está prohibido soñar, eh, vale, me gusta, así arrancamos, no Fede Polis dice Ubita con los ojos llorosos y Julio consolándolo, eso también fue conmovedor, eh, lo vi cuando llegué a mi laburo. Alexis Emanuel, buenas tardes, Lean, eh, eh, fue un punto aparte el final del partido y ver a los jugadores llorando, un orgullo el equipo lo dio todo. Barbona jugó un partidazo. Barbona se puso la diez, eh. Es el 10 simbólico, ¿no? Barbona de este equipo. Desde Italia, apoyando al DF, del otro lado. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Ahí está lo que decía IDMNRZ. Ahora se verán. Eh, Nico del Valle dice: Lean, destaco algo, porque así como lo bardeamos, tenemos que admitir, me gusta la onda que le puso Andy Ríos al entrar. El mejor partido de Andy Ríos en la temporada, desde que volvió a defensa. Incluso me animo a decir que hizo más que Prato en campo rival. Está bien, Prato tuvo un cabezazo que dio en el palo, otro que le sacó el arquero pelea mucho contra los defensores, recupera, va, mete garra. El tiempo, su eh, edad, le, le juega una mala pasada cuando transcurren los 90 minutos, llegado a, 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 la ulti, a la última etapa del segundo tiempo. El, la jerarquía le juega a favor, pero bueno, es un, es un delantero que necesita estar acompañado y con este esquema táctico le cuesta un poco más. Aparato, pero entró muy bien Andy Ríos, ahí me gustó mucho. Es más, diría... Lo vi eh, rejuvenecido a Andy Ríos. Lo vi como el Andy Ríos de, de la otra etapa, ¿se acuerdan? Fue otro Andy Ríos el que vimos, ¿no? Como que hubo un viaje en el tiempo ahí. Bueno, eh, voy con otro. Abre los ojos la productora, ¿eh? Señor relator, te veo mañana. Sí, señor. Sí, señor, ahí me vas a ver, ¿eh? Vas a escuchar a alguien que grita. ahí me mata porque me miran todos cuando estoy relatando. Yo dejo todo. Dejo todo. No importa. No importa nada. Pongo en blanco. Eh, me miran así. ¿Qué le pasa? le estoy... Transmitiendo para la familia defensista, ¿qué, qué, qué más que? Eh, Ubita debería estar en el partido, dice sí, usar. No, 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 para mí para mí mañana debería cuidar, 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 cuidar jugadores. Eh, un mix tal vez, como viene jugando en la Copa de la Liga, pero con todo el miércoles, el miércoles en Santa Fe, eh, un rival duro, Chaco Forever, un rival que viene bien, que viene malentonado, que llega motivado ante uno de los mejores equipos de fútbol argentino, eh, que hoy está Boca detrás de Boca. Eh, está bien, estará históricamente River, estarán estos dos equipos, pero ahí está defensa, ¿eh? ojo, ¿eh? estamos por ahí, ¿eh? dando vueltas en la mesa chica de los mejores del fútbol argentino. Eh, bien, ahora voy a Facebook. Para el marcar cómo bancó la familia defensista y aplaudió a este equipo que se entregó hasta el final, dice Lauta Daer, del otro lado. Bien. Gerardo, creo que Bacari ya se ganó un lugar en la familia defensista, es pura emoción y orgullo. Y hablar del equipo y la gente, tal cual. Ahora es Mati Alcone, eh, que va a estar mañana conmigo. No sé qué opinas del cambio de Duarte, dice Luquita Astuno. Cosa ve Luquita, que yo. Como digo, jodiendo siempre tengo una espalda así de grande, unos huevos más grandes todavía. Y yo sí lo digo. A mí me rompe los quinotos, no me gusta. Esto, esto no me gusta, Bacari. Yo lo banco, ¿eh? Ahí me encanta que él deja todo ese fusivo. Me encantaría un mano a mano. Porque realmente lo respeto mucho a y me gusta. Siento que es un técnico que ha encastrado. Y ha, eh, se ha fusionado con el sentimiento defensista, con lo que esperan de un técnico, con la ideología futbolística del club, las ganas, el sentimiento, el sacrificio, etcétera. Bárbaro, me encanta Bakari. Y lo banco, ¿eh? y, y, que, y que renueve, que renueve en diciembre, lo quiero a Bakari, me gusta. Pero tiene estas cositas, tiene estas cositas Bakari, que te mete un jugador y te lo saca. Pasó en la altura, eh, se había resentido de una lesión al anillo, lo había metido casi en una pierna apostó, bueno, hay que apostar, está bien, apostó, no le salió y, y lo terminó sacando. Eh, en este caso, para mí entró bien Duarte, tal vez el, eh, tácticamente obvio que debe tener una explicación, que tal vez necesitaba más poderío ofensivo, más peso arriba, que no leyó bien en el entretiempo a la hora de meterlo eh, para el segundo tiempo a, a, al Gallito, pero para mí el Gallito entró bien, desde la raza central hacia campo rival, era de los que más proponía Duarte, con el sentimiento de la capilla, yendo al, al, al terreno ecuatoriano, es como que Duarte empujaba, ¿no? Eh, lo terminó sacando. A mí me preguntaba algún colega, no lo voy a quemar, me decía, ¿pero a quién le hubiera sacado vos, entonces, para meter un delantero más, como lo terminó metiendo Andy Ríos? Y yo lo hubiera sacado, y ahí discreparemos o no, lo hubiera sacado a, a Soto, ponele. Pero ya dejás un equipo ofensivo. Yo siento que es como un... Manotazo de ahogado o como un último recurso, esto de sacar a un jugador que acabas de poner. ¿Cómo arriesgado? He jugado. Jugás con la moral del jugador. Jugás con eh, la mente, con la cabeza y sobre todo si es juvenil. Salió llorando, desconsolado Duarte. Que eh, ya se le ha hablado, seguramente ha hecho un posteo eh, muy emotivo, agradeciendo, valorando el momento. Esto, a ver, no lo juzgo a Bacari, eh, Por algo nos ha dejado con la vara tan alta. Por ahí que estamos tan bien con este equipo. Yo estoy cómodo con nuestro equipo por todo lo que está dejando. Y estoy muy contento. Pero no puedo dejar de mencionar mi sensación al respecto. Y yo no estoy de acuerdo. Y si sentís que para mí, eh, BKC se lo hizo en su momento con Escalante. Lo sacó llorando de la cancha en, en el Tomaguelo en un momento. Cuando lo había puesto en un segundo tiempo, después lo sacó. Eh, ahora Bacari no es la primera vez que lo hace. Lo había hecho con el Yamine, me parece, en la provincia. Creo que fue... En Mendoza, creo, no me acuerdo, eh, no es la primera vez, no sé si el otro día en Arsenal también. Cuestión es debatible, el técnico sabe lo que hace, tendrá sus motivos. A mí, como opinión de Leandro Suárez, mi opinión no me parece justo, no me parece, a mí, a mí, tendrá sus razones el técnico. Yo hubiera sacado a otro, me diría, pero yo esto la estaba rompiendo. Bueno, viejo, ya lo puse a verte, ya está, me banco. Saco a, lo sacó a Santana, está bien, ves, hay que armarse, bueno, pero ya estábamos jugados, ¿no? Eh, es como un bajón fue cuando saca un jugador ofensivo, ¿no? Eh, está bien, metió otro delantero, pero quedó como ese ese bajón en el aire, que no, que a, mí, a mí no me gusta, pero lo banco, lo banco a Bacari, pero en estas cosas no, me hace ruido, me hace ruido esto de meter y sacar a los pibes. Bien. Eh, ¿Viste o tenderaste el gesto del DT cuando regaló su campera? Sí, sí, señor. Gran gesto. ¿eh? Eh, con otro... Erró mal Bacari con el cambio de Duarte, dice Lucas Tuno. Bueno, por eso son opiniones. ¿ves? Yo comparto con vos, no coincido con el técnico eh, en eso. Después lo banco, a Bacari. Buenas, buenas. Qué hermoso partido, en Lanús. Nada que reprochar a los jugadores, lo dieron todo, dice Rubén. De este lado me voy a Facebook Watch hasta abajo porque si no es un lío, gracias, tamaña, cantidad de mensajes, eh. El Chino Silva, abrazo grande Chino, para mí cuando entró Castellani, y Río fue para cuidar, ya no había mucho más que hacer, dice. Eh, y entró bien Ríos encima, ¿no? Castellani, viste, ya. como que. Se le exprimió todo lo que había que exprimirse. le a, a Castellani, ¿no? Ya más no se le puede pedir. Eh, si no, no se entiende por qué el pibe... Porque el pibe estaba bien, Duarte tiene que hacerse fuerte, fútbol de primera. Si no. Y no no lo va a tener en cuenta tal cual estos primera tienen que tener una moral fuerte los pibes ¿eh? me hablan muchos eh, mucha gente del entorno de los juveniles hay mucha opinión dando vueltas eh, obviamente que no la voy a trasladar al aire pero sé muchas cosas que pasan con los pibes en bosques en la capilla obviamente eh, yo tiro para el club siempre para los pibes pero hay cosas que obviamente no las puedo decir al aire pero tienen que tener fuerza eh, mental tienen que fortalecerse de la cabeza a los pibes esto sigue es el día a día hoy no se te da mañana se te puede dar es así el fútbol viejo ¿eh? hay que hay que bancársela nos queda otra Lea Capo pregunta ¿cuánta gente llegó al final al anuncio del DF? Dice Roberto gauna entre 20 y 25 mil amigos la garra de Santana dice José Rodríguez del otro lado que no podía ni correr y sin embargo luchó hasta donde pudo y yo decía cada rato, ¿eh? Cómo se lo extrañó Santana a la altura, ¿no? ¡Qué jugador Santana, viejo! Mirá si estábamos con todos los soldados a disposición, ¿no? Mirá si estaba el emblema, si estaba Santana al 100, Cardona al 100, si estaba Malatini, el Facha Gutiérrez. Lo dejamos en el tiempo al Facha Gutiérrez, clave en el equipo y no está así es como un DML que no está el Facha Gutiérrez. Bueno, voy con más mensajes. Pasa volando el tiempo, ¿eh? Ah, polean, dice Luca Panetta, la falta de jugadores lo confundió a Bacari, apostaba a algo y en vez de armar el pieza por pieza quiso inventar algo nuevo, que a mi gusto no cumplió con las expectativas, pero igual banco fuerte al equipo y al cuerpo técnico, vale, vale, Luca, yo creo que también la, la falta de experiencia, ¿no? Juega su, su pasada, esto le va a servir a, a Bacari para lo que se viene, pero ha, ha sido todo positivo, ¿no? Independientemente de que hizo lo que pudo con las armas que tenía, ¿no? salió pateando todo pobre Manu, dice Diego Dorch el que salió pateando todo también fue eh, Santana no el que salió muy dolido, muy dolido entiendo que es por una cuestión física como dijo hace un rato el chino Chilva eh, qué pena Miritelo era el suplente natural de Uva pero se lo prestó al jugador como nos hacía falta dice bueno pasa que no es todo lo futbolístico eh no es todo lo futbolístico es también lo extra futbolístico que influye y primero está defensa ¿no? Recuerden, Mebol publicó el, el doping positivo que dio Miritelo. Eh. Bien, voy con más mensajes. Eh, sin críticas para Bacar, hizo todo para ganar, dice Andrés Jiménez, total. El cambio no era Duarte, era poner a Solar y por Cáceres, pasar a Soto de tres y meter más al medio a Barbona. Me gusta Martínez. Vos sabés que Cáceres me dio la sensación. De que le ha, le, le ha pesado a Cáceres estos partidos de gran magnitud. Se han visto mejores rendimientos del paraguayo en otros juegos con menor relevancia. En estos tramos, clave, he visto una merma en el rendimiento de, de Cáceres. Aquella macana en Santiago, aquella eh, poca participación frente a Liga, eh, a mí no me convenció Cáceres. Vean, se dejó todo en la cancha y pagamos la falta de experiencia del DT, dice Esteban Flores. Puede ser, lo que decías un rato. ¿Cuál es el.? Cuadro clínico de Alanis para cuánto tiene, dice Guille Mareco. Hay hermetismo absoluto, Guille, eh, pero voy a averiguar. Voy a averiguar a ver qué pasa. Eh, hay cuestiones que van más allá de lo futbolístico y que vos sabés que hay veces que decís: pará, pará, viejo. Porque yo me guardo información, tiro para la familia defensista, para el escudo. El otro día estaban todos los de liga conectados, no pusimos nada, Fuimos eh, de los concentrados que no quiso dar Bacari. Entendemos esta cuestión de cábala, de jugar al misterio, pero viste cuando ya empiezan a, a, a señalar o a mirar de reojo a uno por la llegada que tiene, es como que a decir, dale, sé cosas del banderazo, sé cosas de los lesionados, sé cosas por ejemplo que pa había pasado con Vinitelo, uno sabe cosas, se va enterando, y que obviamente no soy un mala leche y no lo digo porque yo quiero, me sale el corazón, quiero lo mejor para mi club. Algún mala leche dijo este tan sobrado, ojalá. Ojalá estuvieran sobrado, ojalá, la falta que me hace, la falta que me hace. Pero no. Es más, no sé si soy del agrado de, del presidente eh, Diego León, no soy de sus favoritos. Y así todo, gracias a ustedes, tenemos una relevancia absoluta en las redes, en el streaming, en la transmisión líder, por lejos, eh, de los partidos de defensa, y hemos ganado una espalda, hemos ganado un respeto eh, y... y eh, a la hora de lo que también nosotros tenemos para decir opinar, etcétera, por eso uno se cuida mucho ¿no? cuido a mi equipo, porque incluso, colegas de, de, de los medios masivos, de las transmisiones oficiales, colegas de grandes medios y grandes radios, en este caso de Ecuador, me han llamado ¿no quise salir en una radio muy importante de Quito? no puedo, no quise, no, no quería mandar al frente a nadie de mi equipo uno también juega, ¿no? como el hincha jugaba del lado de afuera lentado. uno también juega en la previa, al no decir que no juega Lúa, al no decir eh, distintas cuestiones, ¿no? Que, que no llegaba, ¿se acuerdan que yo les dije en el último programa? Habían dos que llegaban, ¿eh? Habían dos que llegaban, dos que no llegaban y uno que estaba en Veremos, ¿se acuerdan? Los dos que llegaban eran Cardona y Santana, los que no llegaban eran eh, el Facha y eh, Malatini y Ubita y el que estaban veremos era el Tierra bueno, ves uno sa ahora lo hablo con el diario del lunes, ves eh, yo ya sabía todo eso, hicieron si mala leche eh, como algún distraído porque a veces hay mucho alcahuete que habla y va y cuenta y, y, y no muestra lo que realmente pasa ¿no? y entonces vos decís la pucha viejo yo me guardo todo esto por el bienestar de mi equipo y en pleno asado que estoy disfrutando en familia en el marco previo al partido más importante del año, me mandan un mensaje, che, ¿de qué lado estás? Porque, ¿entendés? Y vos decís la pucha, pero si yo no estoy diciendo nada. Entonces, yo tengo que de decir, ah, Los que juegan son los jugadores, adentro del campo de juego. Está bien. Nosotros también. De nuestro lugar, como dije hace un rato, la gente, nosotros, de la previa, también eh, jugamos un partido aparte. Pero al final, los que juegan son los muchachos que saltan a la cancha y dejan todo, como lo hemos visto, y a quién bancamos. Pero bueno, son criterios. El tiempo nos dará la razón. Yo amo estos colores a nuestro equipo. Por eso tratamos de darle un buen producto al hincha. Eh, desde la información. Desde los programas. Desde las transmisiones. La calidad de sonido. La fidelidad de sonido de nuestras transmisiones. Saben lo que vale una consola. Eh, hoy, hoy sería impagable. Hoy sería impagable. Bueno, vamos con más mensajes. Eh, los dejo de aburrir porque yo no los canso. ¿eh? La producción se me durmió. ¿eh? Se me durmió la, la producción del la otro lado. Eh, es más el premio. Te lo trajo mi hijo. La camiseta del 32 de Santana. Dice Rubén, mirá la que te ganaste, Rubén querido. ¿Cuántos años te, 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 se la usás vos? Entonces, préstame la ¿no? Eh, yo, cuando eh, un Zain le regaló la camiseta a mi hermano, dije, pero bancámela, venga para acá. Eh, yo también la uso. Olvídate. Yo eh, soy el mejor relator, dice Sin sí, Moussa. Muchas gracias, Sin querida parte flojo, no mete, eh, tiene miedo de meter la patita, no era para un partido de copa así, dice Enzo. <laughs> bueno, es eh, materia opinable. Si hubiera sacado a Prato, dice Lucas Tuno. Lemonades, dice, parece que hay una ley defensista. Aquel mal jugador que sea un cono en la cancha, después tendrá un arco de redención y se volverá un crack, dice. Bueno, <laughs> Leo Molina. Buenas, Lean, nada que reprochar a este equipo, a dar vuelta a la hoja. Tenemos muchos partidos importantes, me tengo mucha fe en Copa Argentina. Yo también, eh. Hay que apuntar los cañones ahí, ¿no? A la Copa Argentina. Fran Puntano, Lean, tenemos que agrandar la cancha. Muchas gracias por los corazones incesantes ¿eh? ahí del otro lado. Eh, llegamos hasta la semi y seguro juntamos buena plata, dice Fran Puntano. Créanme que está el proyecto, eh. En breve, en breve. J de mi punto de vista, creo que le jugó una mala pasada a las lecciones a Bacari y le costó mucho armar el equipo. Coincido, Killer, eh. Las buenas y las malas aguante defensa, dice la tal cual. Gran Puntano, para mí tenemos que hacer una cancha tipo estilo Olimpo. Sí, sí, es una cuestión de agrandar un poquito, llegar a los 20.000, chao, nos vemos. Que se pueda jugar en nuestra cancha, es lo único importante, ¿no? Después si no la llenamos, otra cosa. Un punto aparte, la chica Rocío, dice Alexis y Manuel, Viajó a todos lados, organizó una colecta para meter fiesta a la luz y para los pibes de la banda que también viajaron a todos lados. Bueno, sí, la verdad, ¿eh? siempre lo decimos de este lado, está Juaco también ahí enganchado. El reconocimiento, ¿no? Por lo menos de nuestra parte, a Rocío Ferrer, que la verdad, eh, se endeuda, saca préstamos, no sé lo que hace, en qué, en qué anda, eh, pero viaja a todos lados, es incondicional. Esto es la familia defensista, ¿no? El que puede, puede. Y después lo de la colecta también, ¿no? No tenía la obligación, no tenía por qué hacerlo. Lo termina haciendo, le nace el corazón y eso, bienvenido sea también, ¿no? Esto habla del sentimiento hermoso que tenemos hacia nuestros colores. Es lo que digo, cada uno de su lugar, viste, aportando su granito para que cada día seamos más grandes, para que cada día seamos más grandes. Bien, me voy a Facebook. Eh, lea capo. Bueno. Lo dije yo, eso. Eh, yo agrego el Lea Capo, ¿no? No, se me fue. Lea Capo pregunta... Ah, este ya lo había leído. Quise, quise leerlo de nuevo. Hola, Lean. Eh, equipo de halcones Nada para reprochar. Mucho para agradecer. Total, Karina. Karina, vete. Eh, eh, Diego Dorch. Lean, sacamos micro a Santa Fe, ¿eh? Así que se comuniquen con los de La Peña. Bien. La Peña, El Colo, Zuleta. Entiendo que varias peñas van a sacar micro, ¿no? 15 Lucas, me parece, ¿no, Diego? Cómo me tiró abajo, era pibito su 20 llorar el otro día, dice Valentín Agüero. Se acostumbraron a ver un defensa, copero y siempre competitivo por cosas importantes para dimensionar esta época dorada que estamos viviendo. Y buen mensaje mandás mandá, Valentín, porque esto también le sirve de enseñanza a los pibes, a las nuevas generaciones, de que estamos en un momento glorioso. Mirá ¿eh? que yo he visto a defensa festejar un empate de local porque éramos una lágrima y perdíamos contra cuánto rival nos enfrentábamos. ¿eh? Yo he estado cubriendo aquel equipo de Bermúdez, eh, eh, he hecho coberturas del equipo de Ramaciotti, ahí había arrancado a cubrir defensa. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es, es, es la gloria. Por eso uno, eh, está triste, bueno, sí, qué bajón. Yo no estaba mal, estaba bajoneado, no quería hablar con nadie. Pero te pones a pensar en frío y estamos en un momento glorioso, ¿eh? Glorioso. ¿Por qué no trajeron refuerzos? Y el partido en Ecuador muy mal planteado. Era para traer un empate, dice Víctor Mancilla. Bueno, respetamos opiniones. Lo no comparto, la respeto, Víctor querido. Gracias por escribir. A apuntar los cañones en la Copa Argentina, Lean. Ojalá que el equipo vuelva a encontrar su mejor versión para este tramo final del año, dice Valentín Agüero. Martín Ábalos, ¿cómo es la situación contractual de Santana, Lea? ¿Está a préstamo es de defensa? Hay que asegurarlo porque lo van a venir a buscar en diciembre. Para. Lo de Santana es así. Tiene contrato solo por un año en defensa. Por lo que en diciembre se le termina el contrato. No está a préstamo. Porque llegó libre desde Uruguay. Entonces, llegó con el pase en su poder, con el bolsito abajo del brazo, en la otra mano el mate. Eh, firma acá, listo. Descubrimiento de defensa. Venía como el mejor cuatro del fútbol uruguayo. Yo decía, habla, pucha, ¿cuánta prensa, no? Eh, venía Santana. Bueno, no está. Oh, tenían razón. Y bueno, se le termina el contrato. Estará en él. Si quiere renovar con defensa o si tomará otras ofertas, que seguro le lloverán, por lo que dudo mucho que continúe en nuestro club. La FA tendría que proteger los equipos argentinos, dice Martín Alvariño en estas instancias. A Liga, la Federación Ecuatoriana accedió al pedido de Liga de no jugar el sábado y vinieron descansados. Siete días, dice. Y acá no tenemos peso político nosotros, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Defensa no lo tiene. Eh, nada para reprochar, al contrario hay que seguir apoyando a lo que viene, y ojalá pueda recuperar a todos los lesionados para la etapa final, dice Dani Viveros. Mañana juega Bogarín, Mamadera, dice Diego Dorch. Cristian Ureña, eh, totalmente con vos, Lean. Yo estaba muy enojado con Don Julio, pero se me pasó el enojo y con su gran gesto de pedir disculpas a la gente y regalar su campera, pero a mí me molesta que desmoralicen haciendo esas cosas. Pero bueno, ya está, dice Cristian Ureña, del otro lado. Bien. Eh, no sé que tengo más mensajes por ahí, ¿no? ¿Están haciendo gestito. ¿De ese lado? Porque acá se me actualiza y se me van. Se <laughs> salió. Sí, Voy a Instagram, los mensajes. Eh, Ojalá llegue el UA para el miércoles, nos vamos para Santa Fe, eh, dice Rami. Bien. 14 cumple 25 años, dice Rubén. Ah, no se la sacás ni con... ¿Eh? Ni con una espátula. Ahora es el emblema ¿eh? que está ahí del otro lado, Ubita. Eh, Ubita, contarle a muchachos eh, mi, mi postura, ¿no? Que sepan que no se. Porque ¿eh, viste, hay mucho. Hay, mucha, hay mucho alcahuete que no sabe qué rol cumple y no. Impisan, viste. Qué feo. Porque hoy, ¿eh, el medio. Esto es una realidad, ¿no? No quiero ser soberbio, pero el medio más escuchado, tirando del lado del club, obvio. En mi club, toda la vida. Eh, lo, que, lo último que busco es, y vos sabés muy bien, Emblema, eh, generar algún tipo de malestar o mandar al frente, ¿no? Por alguna información. Vamos, subita, dice Fernando Lobato, está conectado, ¿eh? Hola, Lea, buenas tardes, copamos el sur, la plata, Banfi, la y se batía a defensa total. Qué regalo recibió, dice Rubén, total, ¿eh? Qué camiseta, mamita. No podés competir en tres competencias con los mismos once. Hay que cambiar esa idea, dice Leo. Es que no tiene mucho tampoco. Brian dice: Tenés razón, Lea. Mientras vos guardaste la info para cuidar al club, otro medio que no voy a dar el nombre decía cuál iba a ser la formación. Eso que faltaba un día, mamita. Estaban todos desesperados por decir lo que tenía Lubita. Pero, viejo, esquema. No entiendo, la verdad, no entiendo. El emblema, ¿eh? mandando corazones. Vamos, Uva. ¿eh? Estás groso, Love. ¿Viste? ¿Viste? Boludo, H ¿Viste? Emblema. ¿Viste? No, no, le estoy metiendo en gimnasio. Le estoy metiendo en gimnasio. Le estoy, estoy metiendo. Eh, duermo poco. Vos sabés que... Bueno, vos te, te matás entrenando, Uita, Pero vos sabés que es una cuestión de, de disciplina. Te limpia la mente. Te saca el estrés. La verdad, siempre es aconsejable, obvio, hacer ejercicio, salir a correr. Eh, en el caso, voy al gimnasio voy con mi hermano y muchas veces con la productora pero hace muy bien, hace muy bien a la mente, se congestiona un montón Bien. Eh, orgulloso de decir que el 9 de mi equipo sea Nicolás Fernández, hay que disfrutarlo a hay que disfrutarlo todo lo que se pueda ¿eh? todo, todo lo que se pueda disfrutarlo a Lubita ¿eh? al emblema, se me fue el mensaje, bueno yo lo había fijado, te amo Vita Muchos mensajes, ¿eh? Muy mimado, Lubita. Merecido, ¿no? Ya no. Hermoso lo de la gente el miércoles. Ubita, te amamos. Mucho, ¿eh? Mucho. Lo queremos mucho, Uba. Es muy incondicional. Es muy incondicional el cariño hacia el emblema eh, que esta siempre va a ser su casa, ¿no? En algún momento le tocará partir. Eh, ojalá así sea, pensando en el bienestar personal de Lubita y de su familia, lo económico pueda hacer la diferencia y que el día de mañana vuelva a su casa que toda la vida va a ser esta Lubita lo sabe mejor que nadie y siempre que, que se vaya será un hasta luego eh, siempre habrá un revés no bueno esto no es información esto es una sensación mía por lo crack que es Lubita y él se lo merece también no 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 tenemos que ser egoístas con nuestro emblema Lean, mañana campaña de socios, ahí está, me gusta esto, eh, Matías Defensa. Lean, mañana campaña de socios en barrio San Martín, Fleming, 4.48, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. TNI más servicio, me gusta, me gusta. Socios Cancha, ¿no? Gracias Matías, querido. Orgulloso, este ya lo leí. Ahora a Tommy Villagra también, eh. Otra de las cositas del club. Una genia. La maratea de defensa se puso la 10, dice Rambrito. Ahí está, por Rocío. Ryan le dice a Lubita: Me dolió un montón que hayamos quedado eliminados, Lubita. Pero cuando volví a mi casa y vi la foto que lloraste, me partió el alma y me quedé hasta las 2 de la mañana llorando. Bueno, pero son situaciones, ¿no? Esto tiene el fútbol. Te dejan la gloria y te deja en momentos así, que duele, duele quedar afuera, pero es un momento glorioso en la historia de defensa. Y lo más importante es que el acompañamiento. Condicional de todos, lo que dejaron adentro de la cancha, no importa los nombres a los que le tocó estar, todos quisieron, todos probaron, todos intentaron. ¿eh? Eh, así que nos quedamos con eso. Voy a Facebook que hay como 200 mensajes y leí 10. Eh, voy a ver. A ver qué tenemos de este lado. Mensaje de la gente. Y es punto para todos los muchachos, nos representaron muy bien, dice Jorge Alves, Jorge Caro, buenas tardes, Lean. Sabes que Bacari debería haber probado a Ríos o Echevarría a los 20 del primer tiempo, era por abajo la cosa, no con centros. Bueno, cosas cosa que se analiza después, ¿no? Gracias, si Andy, metía el cabezazo que pegó en el ángulo. ¿No había sido de Prato el cabezazo? y hablan de nosotros? No le dan bola, no tenés que hablar los doble casacas, dice Diego Dorch. Desde Lobos nos vamos a Santa Fe, dice también Fernando Díaz, del otro lado. Llega sin la altura, no es nada. Felicitaciones, dice José Rodríguez, por la clasificación, pero para mí, después mucho, pero mucho más equipo orgulloso de estos jugadores y cuerpo técnico. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, para mí también. Para mí, Defensa tiene mejor equipo. Eh, tuvimos la, la, la mala dicha de, de tener jugadores lesionados, jugadores clave: Uvita, eh, Facha, Cardona en su momento, después Malatini, nos faltó Santana en la ida. Bueno, muchas bajas. Entonces, ir eh, viendo, especulando sobre la marcha, qué puedo meter, qué puedo hacer con lo que tengo. También es para valorar de, del técnico, ¿no? Eh, entonces, a veces, no necesariamente por ser el mejor, eh, te garantiza llegar a la final o, o consagrarte, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. Mira, boca, no ganó ni un partido o a la final. El emblema merece ir a competir a Europa, dice. Nada de chiquitaje, la familia defensista lo vamos por toda la eternidad, dice Cristian Ureña. No me la bajes, Lea, no me imagino el día que Luga tenga que emigrar, dice Martín Méndez. Lea, sos el mejor relator, dice Lejo. Muchas gracias. Me puedo colorar. Y te mereces un mano a mano con el presidente Diego Leme. Y que sepas, sos la voz, y que sepas que sos la voz del hincha. Siempre la defensa, crack. Gracias, Esteban Flores. Por estos mismos, por la duda, ha que no es pariente mío, no, no es mi viejo, eh, no, no es mi hermano. Pero gracias, gracias, Esteban. Bueno, lo tomo de corazón eh, muy amable, amigo. Me encantaría, eh, voy a hablar, voy a hacer campaña. Voy a hacer campaña. Voy a hacer campaña. Me da lo que sé. Siempre lo muestro, no me canso. No Me canso de mostrarlo, ¿eh? De todo. ¿Qué onda? No me lo puedo llevar a la nuz, me van a reventar a palos, ¿no? Lo llevo a la nuz, eh, se complica. Digo, eh, voy a hablar, voy a hacer una movida. Egüita, eh, vos me te una nota, ¿eh? Estás el distraído, eh, tenés que hablar con nosotros, me prometiste algo de defensa para la gente. Eh, quiero hablar con el presidente. Mano a mano, un bosques. Distendido, sueltos valorar el presente, que me diga, que me hable de la familia defensista, desde este lado, ¿eh? Eh, preguntarle desde nuestro estilo, ¿no? hablar de todo lo que está ocurriendo, qué opina de todas las cosas que van pasando, que van surgiendo, y me encantaría humano mano a mano también con Bacari, quiero eh, desmenuzar los conceptos que tiene el entrenador, sé que se mira mucho en nuestro programa, y ojalá pueda hacer algo al respecto, así que a mí, mira, yo le digo a la gente del Cluche, si tengo la nota con el uva, me dicen, fíjate cuando pueda el uvita. me fijo el uvita y fíjate la gente del club, la pucha madre. Eh, díganme, viejo, vamos oh, a la nota, emblema. ¿Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo hacemos la nota, uvita, querido? Uvita, hay que hacerla en bosques, eh, cuando tengas tiempo, eh, grabamos, si no, eh, grabamos y, y hacemos algo lindo, distendido, y, y así lo subimos a todos lados. Bien. Voy con más mensajes. Ubita, ídolo. Grosso, a volver con todo y cerrar lo Grande Ubita, se te quiere mucho, dice Fede Polis. Más mensajes. Llamamos Ubita, dice Denu. Vean, para vos a Prato, ¿qué le falta para que rindan el equipo? dice el señor Tony. A mi parecer lo están utilizando para hacer triangulaciones, para romper la defensa. Gracias Ubita y a todo el plantel, vamos de fe. Para mí Prato tendría, eh, sí. Está bien esto de las triangulaciones y, y el sacrificio que deja Prato, pero para mí, para mí, para mí, eh, habría que dejarlo más arriba, ¿no? que no baje tanto, ¿no? Por una cuestión de edad, que esto lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Uno de los jugadores más jerárquicos que ha venido a, a defensa. Pero digo, eh, hay que dejarlo un poco más parado allá arriba, ¿no? Vita va a volver, vamos, dice, sin Mausa. Viste que rompieron un récord de centros en la Copa Sudamericana, qué locura, cómo no se nos pudo dar, dice. Piano, el otro lado vean, para mañana Don Julio pondrá lo mejor que tiene ojalá no afecte anímicamente a los jugadores mañana es una realidad los muchachos son personas después de lo que venimos de jugar el, eh, a ver, van a dejarlo todo, esto no, no me cabe la menor duda pero sabemos que mañana es un partido miércoles, es un partido como el otro día con Arsenal como el otro día con Sarmiento Venimos con los picos muy altos por la Copa Sudamericana y hay que reacomodarse en la Copa de la Liga. Yo creo que va a ser un mix eh, más suplentes con algunos pibes como lo viene haciendo Bacari con todo el miércoles, insisto. Yo creo que tenemos con qué para llegar, ¿eh? para, ¿por qué no?, consagrar, ¿eh? ¿quién te dice, la Copa Argentina. Tuve el día cebollita, dice Matías Defensa. Acreditaron para mañana, lean, sí, ya estamos acreditados. Vale, voy a contar algo. 200 cabinas tiene Lanús. Pupitre me dieron. Bueno, bueno, humillante humildante todo. Vamos a estar en Pupitre. Eh, no me quisieron dar cabina. Son chicanas. La última vez que fui, me dieron cabina, sobraban 10 cabinas. ya hay diez 20 medios nuevos de Lanús. Igual así todo corresponde a darles cabinas a los medios defensistas, pero bueno, eso lo, lo define cada club, cada institución, se respeta. Eh, no importa eso ellos, obvio. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo todo de un pupitre, no importa. Hermoso lo que se vio el miércoles, dice Gis. Totalmente, ¿eh? Conmovedor, Ubita. Yo defensista te ama, dice Matías Defensa. Límpiese la baba, Matías Defensa. Un abrazo a ¿Cuándo regalás stickers? Real, me estoy haciendo el Dolobu. Me estoy haciendo el distraído. Tengo los stickers por ahí, cada vez me quedan menos, mirá. Eh, la previa, la previa de algún partido en el Tito, amigo, después te doy. Lemonades dice Lea, capo, gracias por ser la voz del hincha. Ojalá todos tus sueños se te cumplan y tengas una entrevista con Don Julio. Gracias, Lemonades. Gracias. Hola, Lea. Nada para reprochar al equipo. Dejó todo defensa. Vamos a ganar la Copa Argentina. Dice del otro lado. Ojalá, amigo, querido Luis Maurirao Dice Lea, buenas noches. Recién me engancho saliendo del trabajo. Qué lindo fue ver al DF. A pesar de que no salió como se quería. Se intentó, se buscó. Ojalá se dé con la Liga y la Copa Argentina. Claro, porque hay que clasificar a la, a la Copa de la, a la Libertadores, ¿no? Y estamos ahí todavía. Mira vos, ¿no? Eso que lo habíamos descuidado. La nota en casa con un buen asado, viene en familia. Lean dice José Rodríguez. Y yo quiero algo así, viste, algo distendido, sacarlos de esto, de, de esta cosa, ¿no? De, de la nota típica, qué análisis haces del partido ¿Y, y qué te parece tal cosa. No, 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 no. Quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Eh, Meterme en la cabeza de Bacari, meterme en la cabeza del emblema de Diego Leme, el corazón de ellos, purgar, eh, ¿qué piensan ¿no? de, de todo lo que sucede? Uno que está en el día a día con ustedes, en la cancha. Entonces, tenemos mucha, mucho material como para eh, explotar con los protagonistas, así que ojalá se pueda dar, ¿eh? Ojalá, ojalá se pueda dar. Estamos en un buen momento eh, como club, en solo defensa, entonces está bueno para, para aprovechar y explotarlo, ¿no? Gracias a todos los jugadores, gracias a Ubita, dice Berites Carlos también del otro lado. Mamita, una nota entre Ubita y Lean, haciendo un asado, dice Brian. ¿Te imaginas un asadito ahí, qué lindo sería. Eh, eh. ¿Qué horarios, choto? Bueno, tienen, tenemos para los próximos partidos. No llego por laburo, dice Rambrito. Lo posteamos el otro día. A ver la producción si me puede alcanzar para informarme en solo defensa. Pero bueno, fechas malísimas. A mí el que más me complica es el de Racing se juega el primero de noviembre, a las ocho de la noche, un miércoles, en casa, eh, ahora lo repasamos, porque ahora jugamos con la el sábado, mañana a las siete de la tarde, seis y media la previa, el miércoles vamos a Santa Fe contra Chaco Forever, ahí vamos a arrancar a las ocho de la noche la previa del estadio, eh, no tienen que acreditar, porque todavía no, no sacaron nada. Y después, bueno, ahora lo, lo repasamos. Estaría justo un mano a mano con el presidente del club. Sabemos que sos la voz del hincha. Apoyo esta mención, dice Martín Méndez. Gracias, amigo. El Sontolaba de corazón felicitar a toda la gente que acompañó emocionante. Ver cómo entraba y se llenaba la tribuna. Todos muy respetuosos. Eh, humildad y alentaron con el corazón, dice Chapu. Hermoso, hermoso. Fue épico. Vean, contento con mi equipo porque dejaron todo y desde que ascendimos siempre estamos peleando campeonato y siempre estamos juntando, jugando copas. Ya ganamos la Sudamericana y la Recopa y ahora estamos a un paso de la Copa Argentina. ¿Qué más podemos pedir? Total. Es igual, Esteban. Para Lubita, la selección Pide Daniel Ortiz, Julio de Varela. Ahora, buenas tardes, le han agradecido a los jugadores. Mano, se podía poner impresionante lo de la gente, el apoyo incondicional, conmovedor lo de la familia defensista. 8.000 la POPU para la Copa Argentina. Ay, ay, ay. No sé, todavía no está el precio, pero más o menos va, va a estar salado, va a estar salado. Diga, ahí no, no depende del club. ¿eh? Los precios son de la Copa Argentina. Gracias, querida. Bueno, a ver, las fechas. La fecha 9, el lunes 16, 6 y media de la tarde contra Belgrano. Ahí vamos a estar transmitiendo en el Tito. Siempre horario de DM, ¿no? Como decían ahí. Fecha 10, contra Unión, contra Tatengue. Siempre se juega horario de la siesta. Contra Tatengue, 4 de la tarde. No, 5 de la tarde, un martes. Martes 24. Es como viste, voy a decir, la pucha. Eh, y el miércoles 1 de noviembre, como habíamos dicho hace un rato, contra Racing. Perdón, pero me engancho tarde. ¿Qué se sabe del Luba, del Facha? Contá cómo va la enfermería, dice Mauri Rao. Bueno, el emblema lo, lo, esperamos tenerlo para los partidos clave, ¿no? Faltarán semana y media a Lubita eh, con optimismo. Y el Facha ya, por lo menos, tiene que estar ya ahí, ¿eh? eh a mí también, el de Racing, yo llego el único. ¿Qué dice Benítez Carlos, a mí también, el de Racing, yo. El único que llego unas horas, un horario feo, dice, bueno. Vean, estaremos bien para la Libertadores, dice Lemonades. Total. Total. Yo toco madera, no quiero quemar ni mufar nada. Pero yo nos veo ahí, ¿eh? Yo nos veo ahí. Encima para viajar sale mucha plata, dice el Killer. Que es un retrámite hasta allá y te cobran la entrada. Más de cinco lucas, mamita, qué chorro. Chiquitapia, bueno. ¿Se pueden proponer preguntas para las entrevistas? Sí, señor. Cuando confirme algo, voy a armar algo con ustedes para que. Mmm, eh, yo se las traslade a los muchachos no voy a hacer vivo porque si hago vivo tengo que hacer o Facebook o Instagram no quiero dejar a nadie afuera entonces prefiero grabar algo que salga lindo con una buena calidad lo voy a llevar a la consola como salen las transmisiones vamos a hacer la entrevista eh, pero el jugador con, o el protagonista con su micrófono nosotros con el nuestro yo tengo todo pensado grabarlo y después subirlo a todas las redes y, y previo a esto cuando me confirme me den el OK eh, eh, armar algo para que ustedes me dejen preguntas para para el protagonista de, de turno, serían estos casos, ¿no? Eh, algo que quiero mencionar, dice el señor Tony, en varios medios de la NUSH, dijeron que nosotros fuimos a robarle a los chicos que salían de las escuelas. Una mentira total. Qué bárbaro, ¿eh? Lunes 16 es feriado. Ah, buena, buena, Mati, perdón. No, perdón. No sabía, no sabía, tío. Bueno, vale, vale que sea feriado. Mejor. Bien. Nos vamos, ¿eh? Por lo menos no te vas a hacer, no te vas a hacer en la cabina, dice Nico Valle, no, me voy a morir de frío. Pero bueno, nada, no viene bien, no, no, de verdad, Nico. Así que va al aire libre, como, como, como Dios manda. Eh, bien. Señores, leo algunos mensajes y, y me voy. Me tengo que ir a laburar. La vida sigue. Pero bueno, valía este rato eh, junto a toda la familia defensista, ¿no? Eh, para hablar, para hablar de lo que dejó el partido el otro día, eh, compartir sensaciones. El feriado largo, me dice, me cagan a pedo, bueno. <laughs> Si quiere, voy y prendo el asado, dice Luca Vian. Me mata porque dan todos el lo y miren los protagonistas. Eh, no hay nada confirmado. Y nosotros estamos haciendo, ¿no? Bueno, voy con otro. Y nos vamos. Lean, no te conozco personalmente, pero quiero que sepas que sos igual a todos los que te escuchamos. Trabajador, humilde, que hace de todo para cada partido y ojalá que, y que se haga un asadito con el emblema. Gracias, Esteban. La verdad que, re, que, que haya reconocimiento al respecto me emociona. Eh. Es conmovedor. Gracias, amigo. La nota en casa con un buen asado. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias a todos por acompañar. Perdona a los que hayan quedado los mensajes por ahí dando vueltas. Eh... Cuídate mucho, ojalá tengas una linda noche y aguante solo defensa siempre la voz del hincha. Gracias Brian, querido. Ahora Solea, yo pongo la repetición en YouTube, gracias por siempre informar al Alcón, gracias Maurido. Querido, gracias por bancar en YouTube también una locura, una locura ¿eh? en YouTube. El otro día, más ah, de 600 personas conectadas en la transmisión, en partido más de 16.000 reproducciones, muy contento, muy contento porque la verdad es, es un esfuerzo enorme. Eh, si tenés, si tenés que ser democrático, solo eh, pasar y pasarlo, tenés que, ¿cómo? <laughs> román le dice, hola Lean, eh, me encanta, te encanta para bardear, eh, sí, tenés que ser democrático y pasarlo solo por Facebook, dice, <laughs> por Facebook, dice del otro lado la, la nota si es que sale. Por el Uvita, después voy a hablar, eh, después voy a hablar, el ubita está, está prometido, está todo, así que emblema, eh, lo vamos a agarrar ya el ubita eh Abrazo, abrazo a todos, gracias, gracias por bancar. Y como digo siempre, eh, como decimos siempre, arriba, arriba siempre la familia defensista. Abrazo grande y los espero mañana a seis y media de la tarde por YouTube, Facebook Watch, de Solo Defensa, la transmisión del partido entre Lanús y Defensa, y después el miércoles estaremos en Santa Fe. Eh, el martes, el martes vamos a hacer un programa un día antes de viajar, el lunes no va a haber programa, laburo, me tengo que ir a las cuatro de la tarde. Laburo todo el día. El lunes no voy a poder hacer el vivo, pero el martes vamos a hacer el programa previo a la transmisión del miércoles. Así que ya saben. Abrazo grande, cuídense y que viva siempre nuestro equipo, que viva siempre Defensa. Abrazo.